El coronavirus no da tregua. Enero trae consigo la tercera ola. A pesar de las vacunas y las precauciones, las celebraciones de Navidad están detrás del incremento de casos. La salud es lo primero, pero debe convivir con la sostenibilidad de un tejido empresarial muy dañado por varias crisis consecutivas. Estoy acompañado por el presidente autonómico ha tenido que tomar nuevas medidas contra la COVID-19. Son los efectos de la tercera ola. Le damos el alta, pero aún no cumple el contacto. Una tercera ola que está incrementando los casos en toda la comunidad, también en el Bierzo. De hecho, Ponferrada es de las que más ha crecido en cuanto a contagios comunitarios, al menos de la provincia de León en las últimas semanas. Las vacunaciones, no tan masivas como muchos desearían, ya han comenzado. Pero la curva sigue creciendo. Para velar por la salud pública se han tomado nuevas restricciones, ya conocidas, pero extendidas en el tiempo. Por ejemplo, el cierre perimetral de la comunidad autónoma, es decir, no poder entrar y salir de ella sin una justificación expresa, tendrá una duración, si cabe, la más extensa desde que comenzó la pandemia por coronavirus, hasta el final del estado de alarma, hasta el próximo 9 de mayo. Son decisiones que hemos valorado en el Consejo de Gobierno y que ratifico yo con mi firma como decreto del presidente. Se prorroga el cierre perimetral de la comunidad de forma indefinida durante todo el estado de alarma, para minimizar precisamente el daño que la ola, que la pandemia, esta tercera ola de la pandemia, conlleva. Tengo que decir que vamos a actuar, en primer lugar, con políticas de prevención y de anticipación, precisamente para frenar el avance de la tercera ola. Un cierre perimetral que para algunos sectores ha sido un nuevo mazazo. Por ejemplo, para el de la hostelería, especialmente para el del mundo de los hoteles, cuyas proyecciones económicas de mejora se ven coartadas por la dificultad en el tránsito de turistas o profesionales. Un hotel no puede tener clientes si no pueden cruzar las fronteras, si no pueden moverse. ¿Cuál es la solución para los hoteles? ¿Qué van a hacer con ellos? Los gastos fijos, los gastos generales que tiene un negocio, son inasumibles por una economía doméstica, vamos a decir, por alguien que no tenga otra fuente de ingresos. ¿Qué van a hacer estas personas? Hablamos de muchísimo dinero. Entonces, bueno, alguien tiene que hacerse cargo ya. Una hostelería totalmente resentida, que no ve la luz al final del túnel y que sigue reclamando apoyo expreso y económico de la Administración. Es verdad que todos tenemos que ser responsables, que de esta situación tan difícil que ha originado el COVID-19 solo se sale con mucha responsabilidad individual y colectiva, ¿no? Pero es verdad que parece ser que a algunos sectores económicos le ha tocado más que a otros y desde luego si tiene que ser así, si tenemos que seguir, entre comillas, castigando al sector de la hostelería y la restauración, pues habrá que ayudarle con fondos públicos. Desde luego esos fondos públicos le corresponden a la Junta de Castilla y León. Un cierre perimetral que va a estar acompañado de muchas otras medidas. Por ejemplo, aumentar el ritmo de vacunación, que irá acompañado de otro aumento en el suministro de vacunas. Sobre todo por la llegada de la segunda autorizada en la Unión Europea, la vacuna de Moderna. En los próximos 7-10 días empezaríamos a recibir dosis de esta vacunación, serían recibidas en un almacén central del Ministerio y a partir de ahí distribuidas proporcionalmente y equitativamente a las comunidades autónomas y la previsión que nos comunica la compañía de acuerdo con los contratos firmados es que las próximas 6 semanas recibiríamos 600.000 dosis. Y en los próximos días esperamos incrementar esos datos y desde luego lo queremos hacer de manera importante. Lo vamos a incrementar porque vamos a recibir un nuevo cupo de vacunas y además saben ustedes también que habíamos reservado vacunas para la segunda dosis. Ante las garantías en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud por parte del Gobierno de España y públicamente el ministro de Sanidad de que se va a garantizar el suministro de la segunda dosis, vamos a utilizar también las vacunas reservadas
para la segunda dosis. Mientras tanto, los profesionales de la sanidad dicen que van camino de un año de un intenso estrés laboral, de doblar turnos, y que este proceso de vacunación va a necesitar más contrataciones. Funciona, desde luego, es por los profesionales que hacen una labor encomiable. Los trabajadores están dando no el 100, sino el 200%. Desde luego, todos los trabajadores están exhaustos, cansados, especialmente los que están en plantas como UCI, urgencias, laboratorio también, que son muy olvidados, los técnicos de laboratorio, de rayos, profesionales de atención primaria. Hay ahora mismo un cansancio excesivo, tanto física como psicológicamente y mentalmente. Con menos personal. Si antes había 6 enfermeras por planta COVID para poder quitarse el EPI, para poder trabajar, ahora hay 4. Que eso sobrecarga. Es igual que la UCI. La UCI te dicen que está a punto de estallar normal, porque es que no solo hay pacientes COVID, hay pacientes normales con otras patologías, con infartos que hay que atender. Y a un paciente COVID en la UCI no te llega con 2 enfermeras, hay que llegar al ratio. Las bolsas de empleo, algunas, proceden del 2013. En estos años queda demostrado que no han hecho nada por actualizarlas, por tenerlas al día, por fomentar que funcionen adecuadamente. Las han dejado morir ahí, ahora empiezan a recuperar algunas categorías, pero faltan muchas. En cualquier caso, el Gobierno Autonómico de Castilla y León se concentra, entre otros, en la sanidad de la comunidad, en incrementar el proceso, la velocidad de la vacunación, siempre en colaboración con el Gobierno de España. Vamos a agilizar el ritmo de la vacunación, vamos a llegar a más personas, y si se incrementa ese suministro por parte del Gobierno de España a la Junta de Castilla y León, algo que vuelvo a reiterar una vez más la petición que hemos hecho desde la Junta por el vicepresidente, la consejera y yo mismo, una vez que se produzca ese incremento de vacunas, agilizaremos el ritmo de vacunación. Tengo que decir que cada vacuna es un paso de gigante. La vacunación masiva es el milagro que esperan algunos sectores dramáticamente afectados por la economía: restaurantes, bares, gimnasios u ocio. Sin duda, nuestra esperanza y la de todos debe de estar en las vacunas, ¿no? Pues si la vacunación se ve trabada, no puede llegar a los números que se espera, pues sigue siendo un problema porque alarga la situación. Pero claro, lo que no podemos tampoco es pretender nosotros decir cómo hay que vacunar. Lo que sí que podemos pretender es que esto sirva para reflexionar y decir: tenemos la sanidad que necesitamos, hay que darle una vuelta a esta sanidad. Este año, con los mayores presupuestos de la historia de Castilla y León, es muy importante en qué se repartan y cómo se repartan. Y así como nosotros pedimos ayudas, entendemos que también esos presupuestos deben atender a este tipo de necesidades. La tercera ola sigue avanzando. La preocupación es máxima desde la administración local a la nacional. Y las medidas pueden variar en cualquier momento ante los crecimientos exponenciales de contagios que se prevén. Fíjense que los especialistas hablan ya de seguir las medidas de prevención para mejorar de aquí a 15 días, 3 semanas, que ven como improbable o casi imposible una mejoría en la semana que viene, de aquí a 2 semanas, porque los datos indican que va a ir por ahí. Entonces sí que hay una preocupación, un llamamiento especial a la prudencia para evitar un empeoramiento, fíjese, de aquí a 2 o 3 semanas. E incluso la propia Junta, si sigue la tendencia, no descarta el tener que tomar alguna medida. La mejor medida preventiva es la concienciación y la responsabilidad social. Sin este ingrediente, la estrategia nacional, autonómica y local para frenar al coronavirus se verá retrasada en sus efectos. La salud pública está en manos de todos y cada uno de nosotros. De cada uno dentro de su ámbito respectivo y en su propio entorno, en el entorno personal y familiar especialmente. Por mi parte, por nuestra parte, vamos a seguir actuando con responsabilidad y con precaución, con prevención y anticipación, como he mencionado, y también considerando las recomendaciones del Comité de Expertos. Con la prudencia y con la responsabilidad de todos,
con el cumplimiento de las normas, podremos frenar la tercera ola. Todo lo que hagamos ahora servirá para reducir contagios, para proteger a las personas, salvar vidas y también hacer el menor daño posible a la economía. Y sí que insisto una vez más en la responsabilidad individual y colectiva, porque cuanto mejor lo hagamos, antes vamos a salir de esta situación y podremos repuntar desde el punto de vista económico y actividad económica, porque de otra manera esto cada vez se complica mucho más. Así que yo creo que es el momento de pensárselo bien individualmente, hacer las cosas bien y ojalá que antes del inicio del verano podamos estar en mejores condiciones, no sé si con mascarilla o sin mascarilla, pero al menos que la actividad económica se desarrolle con normalidad. También está en nuestras manos, en la de la ciudadanía, conseguir que la normalidad regrese lo antes posible.